Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos vamos a hacer un jarabe de sandía. Ya veréis, muy facilito. Lo primero que tenemos que tener hecho es un jarabe de azúcar, el que utilizamos para los cócteles, o sea, una parte de agua y dos de azúcar, ¿de acuerdo? Ya sabéis, echáis una parte de agua en un cazo, lo calentáis un poquito y echáis el doble de azúcar, deshacéis el azúcar y dejáis a temperatura ambiente, ¿eh? Para hacer este jarabe, ¿vale? No lo tenemos que mezclar caliente, ¿eh? Ni templado, a temperatura ambiente, ¿vale? Venga, pues hacer lo primero un jarabe de azúcar. Sandía, la echáis aquí. Esto lo podéis hacer en licuadora, ya sabéis que a mí los jarabes me gusta hacerlos a mano con el mortero, porque queda como más líquido. A mí me gusta, pero me gusta como queda. Cada uno que lo haga como quiera. Y además el de sandía, imaginaros, mirad. O sea, en cuanto le metéis un poco, empieza a saltar todo el agua, porque esto es agua, ¿vale? Venga, pues aplastamos unos tacos, los que vosotros queráis. Depende de la cantidad que vayáis a hacer, ¿vale? Echáis más o menos, lo que os dé la gana. Venga, ahí. Venga, voy a aplastarlo. Voy a aplastarlo todo lo que pueda, ¿vale? Y continuamos. Bueno, pues ya lo tengo hecho. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cogéis otro vaso y ahora lo que hay que hacer es filtrarlo un poco, ¿vale? Venga, lo echáis ahí y vamos filtrándolo. Que esto no se tarda nada, ¿eh? Esto es muy rapidito, ¿vale? Ahí. Venga. Ahí. Ponéis otro vaso, ahí más o menos, o cogéis lo que queráis vosotros para medir, ¿eh? Yo lo hago así porque así es muy fácil, ¿vale? Ahí, justo ahí. Mirad, la misma cantidad, ¿vale? Más o menos, ahí, la misma cantidad. Cogéis, lo mezcláis, ahí, cogéis una cuchara, lo mezclamos, ahí. Ya sabéis, los jarabes 10-15 días, ¿eh? Máximo. Cuando no los uséis en la nevera, ¿vale? En el frigorífico, venga. Lo mezcláis ahí un poquito. Ahí. Muy fácil, ¿eh? No tiene nada, ¿eh? Este tiene un toque muy dulce. Bueno, siempre probarlo. A ver. ¡Mmm! ¡Joder, qué rico! Tiene su toquecito dulce. Está muy bueno, ¿eh? ¡Buah! Buenísimo. ¡Qué rico! Venga, ahí. Lo pasáis a una botellita, ¿vale? Ahí, para la presentación y para usarlo siempre. Venga, pues ya está. Ahí. Ya sabéis, en la nevera 10-15 días, ¿eh? Bueno, ya tenemos un jarabe. Se hacen enseguida los jarabes, ¿eh? Pero bueno, hay que tener jarabes y hay que saber hacerlos. Pues aquí tenéis un jarabe de sandía. Espero que os haya gustado. Y ya lo vamos a utilizar en otros cócteles. Hasta siempre. Chao.